estoy muy impactado porque hay mucho talento. Mucho talento hay, nada más que necesitamos guiarlos, necesitamos educarlos, que ellos entiendan. Principalmente es la disciplina. Tiene que tener uno una disciplina muy, muy férrea y aparte de estar muy con ganas de hacer eso, que es la pasión. Si yo tengo la disciplina y la pasión, aunque sea, aunque batalle para la técnica de vocalización, de la dicción, de la expresión corporal, del análisis literario. Entonces hay un proceso antes de subir al escenario el actor, desde el análisis literario, que se tiene que hacer un trabajo de mesa, la psicología de los personajes, tener la dicción, el cuerpo es el instrumento del actor. Entonces se tiene que trabajar todo lo que es la expresión corporal. Cuando el muchacho se sube al escenario e ignora todo eso, es como si lo mandáramos a la guerra sin fusil al muchacho. Entonces sí tenemos que prepararlo, o cuando menos el que dirige tiene que estar puesto a la vanguardia, lo que va saliendo de las nuevas técnicas. No hay edad. A mí me ha tocado trabajar desde con niños hasta con ancianos de la tercera edad. Un joven de los 17 años para abajo, en la adolescencia, de los 12 a los 17, el joven está descontrolado, está inestable. Por eso se le llama adolescente, adolece, tiene miedo de todos los jóvenes de los 12 a los 17 años. Entonces, si a esos jóvenes se les encausa y les dice las artes, es la parte espiritual, la parte que hace feliz al ser humano. Entonces, si uno se lo lleva por ese lado, ya sea que estudie danza, guitarra, todas las artes, la escultura, la pintura, el joven piensa de otra manera, vive de otra manera.